Chicos, ¿cómo estamos? Tengan ustedes un cordial día, nuevamente por aquí, por este medio, para nuestras clases de literatura. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Desde ya, un feliz día del niño, ¿no? Porque todavía eres niño, todavía eres niña, por supuesto, y por ende, pues, que lo hayas pasado muy bien el día domingo pasado. No podía cómo y de qué manera decirte, pues, un feliz día, ¿no? Pero, sin embargo, ahora, pues, por este medio te lo estoy diciendo, que lo hayas pasado bonito, ¿ah? En unión de tu familia, ahí con tu papá, con tu mamá, son las personas que más te quieren y más te adoran. Y, por supuesto, Dios, ¿no? A Dios hay que pedirle, hay que rogarle todo para que nos vaya muy, pero muy bien. Así que, chicos, espero que todo esté bien en casita. Espero que estén al día en sus tareas, en todos los cursos, ¿ya? Hemos dicho que este año, pues, ya es prácticamente depende de ti ya, ¿no? A ver, vamos a ver hasta dónde es tu responsabilidad. Si hubiéramos estado en el colegio, obvio, ¿no? El profesor te hubiera estado ahí, atrás de ti. Pero eso no significa que nosotros, pues, nos vamos a olvidar de ustedes. Menos mi persona siempre se acuerda de ustedes, siempre está ahí pendiente, ¿no? Anotándoles, escribiéndoles algunos, ¿verdad? Y obviamente a continuar, ¿no? Esto continúa, chicos, esto no se queda ahí, esto no termina, esto pues tiene que seguir, ¿no? Hasta terminar y por ahí dicen, ¿no? Lo que has iniciado, pues termínalo. No lo dejes a medias, no lo dejes a mitad de camino. ¿Ah? Muy bien. Felicitaciones a aquellos que están enviando sus tareas puntualmente. Eso me encanta, eso me gusta, la puntualidad, la responsabilidad de por medio, chicos. Los felicito. Pues bien, vamos a continuar con nuestras clases. Y ya seguramente, al escuchar la melodía a un principio, ¿no? Y al ver este corazoncito que está acá, mira que hay un corazón, chicos, miren, es mi corazón, que se lo he puesto ahí para decirles, pues, que los estimo, que los quiero un montón, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía, a ver, quién quiere ser mi hijo hoy, ¿no? Imagínense, ya por ahí, ya tú decías, yo, ¿no? Perfecto. Y obviamente, pues, ustedes son mis hijos. Los quiero un montón y por ende, pues, mi corazoncito lo he puesto acá para esta clase. Ah, no, chicos, bueno, hoy vamos a hablar sobre el romanticismo. Y el romanticismo obviamente tiene que ver con el corazón, ¿ya? Con los sentimientos, con las emociones. Por eso yo he puesto ahí como símbolo, pues, un corazoncito que... Que ese corazón, quieras o no quieras, por más que tú digas, no, yo no siento nada y punto, y se acabó. No, quieras o no quieras, si sientes algo, ¿ah? Muchos dicen tener corazón de madera y corazón de piedra, muchos. Pero sin embargo, ese corazoncito sufre, ese corazoncito siente, ese corazoncito tiene emociones, tiene sentimientos. Y de eso vamos a hablar, de cómo la gente, o en este caso los autores, los escritores, pues mostraban sus sentimientos y sus emociones hacia otras personas, en este caso nosotros los lectores, ¿no? Nosotros los lectores, quienes vamos a ser el, tal vez, de leer las obras de estos personajes, ¿no? Y vamos a enterarnos de cuál era su sufrimiento, cuál era su pasión, ¿no? Y es más, con el romanticismo vamos a hablar sobre la libertad de las personas, la libertad de crear, la libertad de tener esas palabras de poder decir a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente sienten por dentro? Ya, de eso vamos a hablar el día de hoy. Pues bien, en la clase anterior hemos hablado sobre el neoclasicismo. Y el neoclasicismo, chicos, más evoca a la razón.
primero pienso y luego existo, decía René Descartes. Y los románticos cambiaron ese pensamiento o esa frasecita en primero siento y luego existo. Ah, imagínense que, o sea, primero dice está en los sentimientos, luego la existencia. Y yo, si te preguntase, ¿no? ¿Cuál es primero para ti? ¿El pensamiento o el sentimiento? ¿Qué me responderías? A ver, piensa. Piensa, para ti, ¿cuál es primero? ¿Los sentimientos o los pensamientos? A ver, piensa mientras yo bajo un poquito el volumen para poder escucharlos. No, mentira, para poder escucharlos, ¿no? Para que me escuchen ustedes. Ya está ahí. ¿Tienes tu respuesta? ¿Sí? ¿Cuál es primero? ¿Pensamiento o sentimiento? ¿Qué dices? Muy bien, para ti los sentimientos. Para usted, los pensamientos. Para usted, los dos. Bárbaro. Bueno, en este caso, chicos, mira, con el neoclasicismo primero estaba esto, la razón, el estudio, ¿verdad? Pero no esto. Y para los románticos dice primero esto y luego esto. Bueno, yo creo que ambos, ¿eh? Yo creo que ambos, tanto los sentimientos como los pensamientos son muy importantes en el ser humano, ¿verdad? No por el hecho de que, obviamente, pues a ver qué pasó, no por el hecho que yo no tengo sentimientos, no voy a tener pensamientos, ¿no? Claro, yo voy a tener pensamientos. Igual, no por el hecho que yo tengo pensamientos, no voy a tener sentimientos, ¿no? Yo creo que los dos van de la mano. Perfecto. Entonces, dice que los románticos estuvieron en contra de los neoclasicistas, en contra de la razón. Ellos dijeron, pero ya, estudio. Entonces, tenemos que ver también la parte de los sentimientos, la parte de las emociones. Por eso fueron los alemanes, porque mira, dice acá, el romanticismo se desarrolló en Alemania e Inglaterra. Los alemanes estuvieron en contra de este movimiento literario, en contra de los franceses, porque acuérdate que el neoclasicismo surgió en Francia. Entonces, ellos estaban en contra de los franceses, en contra de su modo de pensar, de su modo, ¿no?, de tal vez desenvolverse o expresarse, ¿no?, en el campo de la educación. Ya era ya demasiado, o sea, una exageración total. Y no, pues, no hacían prevalecer lo que es el sentimiento, que es puro y sincero, ¿no? Que decir, pues, a las personas de lo que nosotros sentimos, es algo que nace desde adentro, ¿no? Y tal vez eso no querían los franceses, pero los alemanes sí, y los ingleses también. Y es así como surge, pues, este movimiento llamado romanticismo. Dice, es una revolución artística, política, social e ideológica. Claro, va a ser una revolución porque va a ser un cambio total, ¿no? Ellos van a buscar la libertad. Ellos van a buscar ser más nacionalistas, que salga el yo personal, ¿no? Que salga, pues, ese sentir, ¿no? Dice también por acá, significó un gran cambio en la época. De hecho, dice de arriba, una revolución. La revolución busca, pues, el cambio, ¿no? El cambio a hacer las cosas tal vez mucho mejor a los anteriores. Es como en la actualidad, ¿no? Mira, estas cosas que están sucediendo es para un cambio, ¿ah? Es para poder reflexionar de qué cosas estamos haciendo mal y de qué cosas estamos haciendo bien, ¿no? De reorganizarnos, de tal vez mantenernos limpios en todo instante o en todo momento, lavarnos las manos, ser más aseados, ¿no? Ser responsable con las cosas que hacemos.
Es un cambio que está pasando en nosotros hoy por hoy. Es como si nos encontrásemos con el romanticismo, ¿no? A ver, ese cambio, buscamos ese cambio en ti. A ver si eres solidario o no. A ver si apoyas o no. A ver hasta dónde es tu ego, no tu yo personal. Entonces, eso es lo que buscaron los alemanes y los ingleses, ¿no? Aparte, dice que en Alemania se creó un movimiento llamado el Sturm und Drang. Escuche bien esto. En Alemania se creó un movimiento, una corriente o un grupo de escritores llamado el Sturm und Drang, que significa pues tormenta y pasión. Hacer una tormenta, ¿no? Para que luego llegue la calma y llegue esa pasión, ¿no? Mostrar ese sentimiento desde adentro de tu corazón. ¿Ya? Eso pasó en, obviamente, Alemania. Dice por acá, tiene como principios la libertad. De hecho, libertad de creación, ya que los franceses no dejaban. Los franceses solamente se dedicaban, pues, o decir a todo el mundo, estudio, el estudio, el estudio. Individualismo. Si obviamente los franceses te ponían unas reglas, ¿no? De que tú no podías salirte de esas reglas, o sea, limitarte, ¿no? No podías tal vez expresar, ¿no? En cambio acá va a haber ese individualismo de que tú puedes actuar como lo que realmente, como tú sientes, ¿no? En otras palabras, tal vez puede sonar algo feo decir a lo que tú quieras, ¿no? Democracia, obviamente, el pueblo tiene que ser libre, ¿no? El pueblo es capaz de elegir, el pueblo es capaz de tomar las decisiones correspondientes, así como tú. Tú, en el futuro, cuando tengas mayoría de edad, vas a tomar tus propias decisiones. Ahora también vas a tomar decisiones, pero siempre y cuando con el apoyo de tus padres. Eso está por ley. Tienes que respetar a tus padres y de acuerdo a eso, pues de acuerdo a lo que te dicen, tienes que aceptar, ¿no? Nacionalismo. Claro, amar a nuestra patria, querer, ¿no? Querer lo nuestro, lo autóctono, lo propio, ¿no? En nuestro país, amar a nuestro país, tener ese sentimiento, escuchar ese himno nacional, ¿no? Ese sentir, ese himno, ¿no? Y me llamo Perú. Amar a nuestra costa, sierra y selva, que nuestro Perú que es tan inmenso. ¿Ve? Amar a lo nuestro. Primero lo nuestro y luego el resto. Y eso es lo que dijeron los alemanes. Características. Entre las características principales, chicos, vamos a encontrar, mira, exaltación de la libertad frente a las reglas de la academia. Esas reglas de la academia se refieren al neoclasicismo. Frente a ellos, tiene que haber una libertad. ¿Sí? Siguiente característica dice, exaltación del yo individual. O sea, tú eres tú, yo soy yo. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de sentir y obviamente de pensar. La imaginación y el sentimiento frente a la razón. Uf, con nuestra imaginación nosotros podemos hacer muchas cosas. Que no nos pongan un límite, porque acá obviamente pues va a haber un montón de cosas, vas a imaginarte un montón de cosas. Claro, por ahí también vas a fantasear un montón, ¿no? Pero siempre va a estar de por medio de ese sentimiento. Valoración de lo nacional y lo popular. Bueno, ya hemos dicho hace rato. Valorar lo nuestro. Valorar lo popular. Valorar tal vez esas fiestas costumbristas, ¿no? Tantas fiestas costumbristas que hay obviamente en nuestro país. Uf, hay un montón. Y eso pues tenemos que valorarlo. Deja a un lado la moral. Acuérdense que en el neoclasicismo estaba la moral, ¿no? Por medio de las moralejas, por medio de las fábulas. Acá ya como que un poco, claro que no va a dejar de todo, ¿no? Porque siempre la moral debe estar ahí
intacto de un ser humano, ¿no? Siempre cultivando los valores. Pero obviamente acá no tanto lo va a dejar a un lado, sino un poquito nada más. Representantes, miren, tengo acá Johann Wolfgang Goethe. Johann Wolfgang Goethe, que es alemán, con su obra Werther, o llamado también Las Cuitas de Werther. Tengo al francés Victor Hugo, ¿no?, con su obra Los Miserables, una obra magnífica. Ya seguro más adelante vamos a leer esta obra. Gustavo Adolfo Bécquer, español, ¿no?, un gran escritor romántico que escribió sus obras Rimas y Leyendas. Tenemos a Edgar Allan Poe, al estado, estadounidense, ¿no?, de Estados Unidos, con su obra Las Narraciones Extraordinarias. Y acá en Perú también vamos a tener a los representantes del romanticismo, como Carlos Augusto Salaverry, Cartas a un Ángel, y Ricardo Palma, con sus Tradiciones Peruanas. ¿Ve? Y así hay un sinnúmero de escritores del romanticismo, pero quizás lo que he mencionado, los que están acá, son los principales, así como los he mencionado a los escritores peruanos. Ya cuando llegan a la secundaria, cada uno de ellos, ustedes lo van a analizar, ¿no?, en los grados correspondientes, van a estudiar su biografía, sus obras, van a leer sus obras y todo ello cuando ya llegan a la secundaria. Pero por mientras ya sabes que ellos son los representantes del romanticismo, incluido Carlos Augusto Salaverry con Ricardo Palma en el Perú. Pues bien, chicos, entonces, a modo de repaso, así rapidísimo, el romanticismo surge en Alemania e Inglaterra, con un grupo denominado Sturm und Drang, que significa tormenta y pasión, ¿verdad? Este romanticismo se desarrolló en el siglo, a fines del siglo XVIII, a inicios del siglo XIX, ¿ya? Y obviamente en contra del neoclasicismo. Lo que busca este romanticismo es, obviamente, la libertad, ¿no?, el nacionalismo, el yo personal, ¿no?, alejarse de la moral, más estar en la parte de los sentimientos. Y por ende, tal vez vamos a decir, hablando de este corazoncito, el romanticismo es subjetivo. Hablando de este corazoncito, el romanticismo es subjetivo, porque lo subjetivo es la parte interna, la parte que no se ve. Yo no veo, pues, no, qué es lo que siente tu corazón, ¿no? Eso es lo subjetivo, lo que no se ve. Lo objetivo, obviamente, es lo que se ve, todo lo externo, que es lo que yo veo a mi alrededor. Eso es objetivo. Pero, en cambio, el subjetivo es la parte interna, la parte de los sentimientos, ¿no? ¿Qué sientes tú? No soy adivino, ni veo tu corazón, qué es lo que tú sientes, ¿no? Eso es subjetivo. Te olvides, ¿eh? No te olvides. Pues bien, en su libro menciona sobre Las Cuitas del joven Werther. Esta obra es nada más y nada menos que de Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Se escribe Goethe, pero se pronuncia Goethe. Johann Wolfgang Goethe. En muchos libros vas a encontrar como el título de Werther, y en otros vas a encontrar con el título de Las Cuitas del joven Werther. Esta obra, dice, se presenta como una colección de cartas, ¿no?, escritas por Werther y dirigidas a su amigo Guillermo. En estas cartas, efectivamente, pues, escribe y habla todo lo que es su sentir, ¿no?, todo lo que a él le ha pasado, ¿no?, su intimidad. A ojo, chicos, ¿eh?, así nomás a cualquiera no puedes contar tu intimidad, o sea, tus secretos o parte de lo que tú sientes o lo que tienes, ¿no? A tus padres sí, por supuesto, pero de ahí, aparte de tus padres, a nadie, ¿no? A nadie. Hay que ser bien celosos en esa partecita. Entonces, dice Werther, le cuenta, pues, a su amigo Guillermo, qué es lo que le sucedió, qué es lo que le pasó, ¿no?, cómo, de quién se enamoró y así sucesivamente.
Y acá pues vamos a hablar de que Werther dice en un baile conoce y se enamora de Carlota, una chica hermosísima, ¿no? Del pueblo de Walheim, si no me equivoco. Dice ahí en tu libro y tú lo repasas nuevamente. Dice que Carlota pues también vio a Werther y como que también le gustó, pero Werther más, ¿no? Se enamoró como quien dice a primera vista, ¿no? Ni bien la miró y dijo, bárbaro, esa chica me gusta, ¿no? Así como, y empezó a soñar como si estuviese pues en el Titanic, ¿no? ¡Ah! Imagínense ustedes. Bueno, dice, pero había un detalle de que Carlota estaba comprometida con Alberto. ¡Bárbaro! Cuando se entera Werther, le dio un ataque en el corazón y dijo, no puede ser, ¿cómo es posible que me pase estas cosas? Ay, ay, ay. Luego dice, Werther, como sea, quiere estar al lado de Carlota. Y lo que hace es hacerse amigos tanto de Alberto como Carlota, ¿no? Dice acá, Werther se hace amigo de ambos, o sea, de Carlota y obviamente de nuestro amigo Alberto. Y paraba por ahí juntos, caminaban, se sentaban a compartir, ¿no? Lo iba a visitar a su casa y así sucesivamente. Werther se va de Walheim, ¿no? Para dice, pensar en otra cosa que no sea Carlota. Porque él dijo, carambas, yo me estoy haciendo daño, estoy pensando en Carlota, porque dice, él pensaba día y noche en Carlota, 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 Carlota. No se levantaba, Carlota. Tomaba su desayuno, Carlota. Almorzaba, Carlota. Iba por aquí, Carlota. En la sopa veía Carlota, ¿no? Cuando iba caminando veía los letreros que decían Carlota. Por ahí dice, decía este café, esto que el otro, pero él leía Carlota y prácticamente les estaba volviendo loco porque estaba pensando mucho en Carlota y así, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? Él obviamente dice, caramba, si yo no quiero pensar ya en Carlota, por lo tanto me voy a ir de este pueblo para pensar en otras cosas, como por ejemplo, tal vez voy a pensar en estudiar o en hacer algo, ¿no? Porque ya demasiado Carlota y Carlota y Carlota. Entonces él se va del pueblo. Con el correr del tiempo, dice pues no que Carlota y Alberto se iban a casar, ¿no? Viene el matrimonio. Entonces, Werther se entera de eso. Y Werther regresa a Walheim nuevamente, ¿no? Para poder visitar a Carlota. Y como Carlota ya estaba casada, le dice a Werther, pero Werther, a ver un ratito, cálmate. Cálmate, mira, yo ya estoy casada, por lo tanto quiero que me respetes, ¿no? Quiero que me respetes y por favor ya no vengas a visitarme. Porque dice que Werther todos los días iba a visitarla a Carlota. Dice, iba. Y entonces Carlota le dijo, ya no, stop, ya no vengas más. Y eso como que le causó a Werther pues un dolor profundo. Dijo, ay, me dijo que ya no vaya a visitarla, ya no me quiere. Yo sí la quiero un montón. Werther sí efectivamente se enamoró de Carlota. Entonces dice, Werther visita por última vez y recita un pasaje de Océan. O sea, recita un poema, ¿no? Le recita, le canta, ¿no? Le hace una entrega de, le obsequia un ramo de flores. Y le dice, pues no, esta es mi última visita y de acá yo me voy para siempre. Y Carlota pues dijo, no, está muy bien lo que piensas. Yo también pienso lo mismo, que te vayas y me dejes en paz. Porque dice que Werther le había declarado su amor, le había dicho pues que la ama y todo ello, ¿no? Y pasaron la noche, ese día que le recitó, que le cantó, pasaron la noche y todo, ¿no? Entonces, Carlota se molestó al día siguiente y luego pues que le quedaba a Werther irse, y luego Werther pues se mata, ¿no? Y para ello había dejado escrito una carta a Alberto, si no me equivoco. Acá dice, ¿no?
después de haber escrito una carta de despedida para que fuera encontrada después de su muerte, le escribe a Alberto pidiéndole dos pistolas. Ahí está el estilo este. Con la excusa de que la necesitará para un viaje. Él recibe esta petición en presencia de Carlota, a quien le pide que le mande las pistolas, a lo cual ella accede temblando, pues sabe que Walker es capaz de cualquier cosa. O sea, eso significa que Carlota ya sabía que Walker se iba a suicidar. Luego, Walker dice se quita la vida en el momento en el que suenan las campanas de medianoche en Walheim. Tras el disparo, dice, su criado encuentra su cuerpo moribundo, que tardará, dice, horas en morir. Será enterrado entre dos filos de acuerdo a su última voluntad. Eso significa que Werther obviamente muere por amor, ¿no? Se suicida. ¡Ah, pero qué triste esta historia! Imagínense, ¿no? Enamorarse de una persona que no va a corresponder es algo triste. Pero bueno, chicos, en este caso ustedes, todavía pues para llegar a enamorarse o pensar en esas cosas, están muy lejos, recién, como quien dice, están en pañales, recién están empezando la vida. El único que ustedes tienen que hacer es estudiar, leer estas clases de obras, para que tengan en cuenta, pues, ¿no?, cómo tienen que poner práctica, ¿no?, en práctica, en su vida diaria, esto es lo que ustedes están leyendo, ¿no? Bueno, ahí tienes todo relacionado a la obra, la estructura, y abajo tienes para poder completar, ¿no?, el mapita, las cuitas del joven Werther, género, ya sabes que es narrativo, especie, es una novela epistolar. Cuando dice epistolar, escúcheme, epistolar significa cartas, ¿no? ¿Qué significa epistolar? Obviamente son cartas, ¿ya? En este caso es una novela lleno de cartas, ¿no?, que está escrita por Werther. El tema está el sufrimiento, el protagonista es Werther, su amigo, obviamente, ¿cómo se llama? Guillermo, ¿no? Pretendiente es ¿cómo se llama este señor? Alberto, y obviamente amada, Carlota. ¿Ya, chicos? Y luego ustedes desarrollan acá por qué Werther decide suicidarse, efectivamente por amor, ¿no? Bueno, a ver, ustedes lo desarrollan. Esos símbolos, ahí está el corazoncito, dice, identifica las figuras e indica a qué personaje se hace referencia, en este caso al personaje de Werther, ¿ya? Vais a poner este corazón y vas a poner el corazón del profesor Camones. No, acá se refiere, este corazoncito se refiere al de la obra, o sea, a las cuitas de Werther, ¿no? ¿Quién es este corazón enamorado? Ahí está, ya, bueno. Luego, ahí tiene las armas, ¿no? ¿A quién le corresponden las armas? Y luego, por último, ¿qué cosas serán acá? Yo veo como una especie de cartas o algo. A ver, ¿qué escribes? A ver, ¿qué escribes? Ponte a pensar. Luego marcas tus respuestas y ya sabes que tienes que enviarme las tareas. Desde el 95 hasta el 99. Me parece que son 4 fotitos. Y eso me las tienes que enviar. 1, 2, 3, 4 fotitos. Sí. Chicos, ya me imagino que estando en clase, en el salón, lo que íbamos a hacer, la significación, ¿no? Ya me estoy imaginando quién ya se iba a suicidar. Cunito, seguro, ¿no? No, perdón, Cunito, digo usted. Byron, por ahí, no sé, ¿qué más? Jack. Ya me imagino ya quiénes iban a participar en esta historia. Ya. Bueno, chicos, ha sido un gusto de compartir esta clase el día de hoy con ustedes. Esperando, pues, que todo esté bien. Esperando a que cumplas con tu tareita y las bendiciones para cada uno de ustedes. Conmigo será hasta otra oportunidad, chicos. Muchas gracias por su atención prestada. Que tengan un buen fin de semana y que Dios siempre esté al lado de ustedes, cuidándomelos y protegiéndolos. Cuídense, chicos. Permiso. Buen día.